Like a man. if you don't Sí, si vamos tomando asiento... Buenas tardes ya a todos. No, todavía no. Buenos días eh, a todos. Seguimos esta, estas jornadas de amenazas desde el ciberespacio y vamos a la, a la primera mesa de debate que es sobre aproximación a la ciberdefensa. Bueno, antes que nada, yo dar las gracias a Miguel Ángel, a la Asociación de Periodistas Europeos. Que yo, yo soy un apasionado de estos temas. Me encantan, creo que es el gran reto eh, que tenemos por delante. Lo recordaba antes la, la directora. Estamos hablando de unas amenazas que se producen en un mundo sin fronteras sin regulación jurídica alguna más allá de alguna práctica de buenas con conductas que, que en fin que no sirven para gran cosa con prácticamente una imposibilidad física de seguir la pista de, de, de los malos y encima con ataques que vienen desde el estado y desde actores no estatales es decir esto es un paraíso para el malo y un, y un infierno para el bueno. Pero para eso están eh, las instituciones, para, para defendernos. Y eso es lo que vamos a intentar eh, precisar. Y para eso tenemos dos personas que de esto saben mucho, muchísimo. Tenemos con nosotros al general Miguel, eh, Miguel Ángel Ballestero, que es director del Departamento de Seguridad Nacional, nada menos. Y tenemos al general Félix Alrodal, que fue GEMAD entre los años 2004-2008 y director del CNI entre los años 2009 y 2019. Yo creo que de esto saben un rato o sea, y nos van a poder ilustrar. El formato va a ser, yo voy a dar un turno de intervención, primero al, al, al general Roldán, después al general Ballesteros, y después abriremos un turno de, 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 de diálogo, de debate en el que podéis participar. Podéis hacer preguntas, os las recogerán y me las, me las darán a mí, también toda la gente que nos está siguiendo en Zoom, que por cierto es muchísima, ha despertado un gran interés vuestra intervención, generales, eh, también pueden mandar sus, sus preguntas, me las harán llegar y después eh, yo trataré de, de plantear algunas, las, las, las más interesantes. Así que yo ya no me enrollo más porque lo importante, lo interesante es escucharos a vosotros, así que por favor, general, empezamos contigo. Muchas gracias. Eso sí, me he permitido tutearos, nos bueno, conocemos desde hace mucho tiempo y creo que relaja un poco el, 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 el diálogo. General, Muchas gracias. Bueno, eh, quiero dar gracias a la Asociación de Periodistas Europeos en los mismos términos que lo he dado las 22 ocasiones anteriores. Me gusta decirlo porque en, en esto, al menos, sí que soy el más antiguo. Y, y esto tiene mucho que ver con la contumacia de la propia Asociación de Periodistas Europeos, que no deja de cometer el error de llamarme para venir a hablar de, pues, de lo que toca en cada caso. Y que desde luego siempre está muy relacionado con los temas de seguridad y defensa. Y que además tiene un valor añadido. Yo conservo los textos que se editan con posterioridad a cada una de estas reuniones y es curioso cómo 20 años después hay ideas en esos textos que mantienen una vigencia casi absoluta. Por tanto, esta reflexión, no la mía, sino la de todos, tratada siempre con, en unos límites que nos. Que, que marcan muy bien de lo que se quiere hablar, pues eh, siempre han dado buenos frutos. Y yo invito a muchos, cuando quieran saber el futuro de la OTAN que se preveía en el año, no sé, a lo mejor 2000, pues que vayan y que analicen si verdaderamente la OTAN de hoy tiene mucho que ver con aquello que se discutió aquí en la Asociación de Periodistas Europeos a die 18 años. Por tanto, gracias por, por, por seguir invitándome. Eh, una de las cosas que yo he visto mejor de estos seminarios siempre ha sido lo bien que los enuncia y sabéis que sois periodistas de raza periodistas me acuerdo uno que era singularmente interesante que se llamaba los dioses manual de empleo era cuando empezaba a, a salir el asunto de, del fundamentalismo yihadista y hoy también eh, es muy gráfico el, el logo que ponen y es muy gráfico también eh, lo que lo rodea y el texto que nos, nos ofrecen para, eh, para compartir esta reflexión y la comparto con una persona con la que he estado destinado en el mismo regimiento muchos años y bueno y con los que recibí la misma educación allí hace también muchísimos años en el real colegio de segovia eh, creo que hubiéramos casi estado mejor de uniforme porque venimos a hablar de defensa y parece que es interesante que sean Dos militares, dos. Pero también es verdad que en el asunto de ciber, a mí todavía me gusta matizar si estamos hablando realmente de defensa o de seguridad. Eh, durante mucho tiempo y en muchos lugares aparece ciberseguridad. A mí me da la sensación de que está mejor ahí que en ciberdefensa. Pero, naturalmente. Eh, Podemos tratarlo desde ese ambiente. Yo tuve un magnífico profesor en la Escuela de Estado Mayor que se llamaba Miguel Alonso Baquer y siempre nos definía claramente la diferencia entre seguridad y defensa. Y él decía algo así como, eh, seguridad es ese estado del que no conviene salir y defensa es el estado que hay que abandonar cuanto antes anda hablando en aquellos momentos, claro, del concepto normal de defensa en el que se ponían todos los recursos del Estado para eh, pues, apagar una, una agresión o como así fuera. Pero la realidad es que eh, las palabras, los conceptos van cambiando. Y ya no está tan mal hablar de ciberdefensa. Y, y especialmente no estamos pensando exactamente en el uso de la fuerza pero sí estamos hablando de muchas otras cuestiones, como el limitar los daños que nos puede hacer un adversario, responder y si se han producido daños, ver la forma de resolverlos cuanto antes. Bien, eh, nos, yo me voy a ocupar del concepto de ciberdefensa, porque es lo que me preguntan. Aún después de, estas, de esta entrada en la que reconozco que la ciberseguridad está mejor en el ámbito de la seguridad, pero como me pronuncian de defensa, lo haremos. Y sigo más o menos el método que he seguido durante toda mi vida y lo, lo voy a tratar pues, desde diferentes niveles, que es como tratamos los problemas, los militares, y especialmente antes de tratar una estrategia. Siempre empezamos a definir el problema. Yo estoy seguro que a ustedes les van a definir el problema 25 veces hoy. Vamos, hoy, mañana, más las otras 25 o 50 que se lo han definido. Por tanto, yo no lo voy a hacer. No voy a decirles a ustedes que el 40% del tráfico es malicioso, que recibimos 18.000 ataques de los que tres son críticos. Se lo han dicho muchas veces, lo saben de sobra. Pero sí les voy a decir a ustedes algunas de las conclusiones que saco para poder aplicar el término defensa a ciberseguridad. En primer lugar, es que eh, es en, en lo político. Y en las relaciones entre Estados. Eh, Emilio Lamo, presidente del Real Instituto del Cano y que con frecuencia aparece en, eh, en las páginas de pensamiento de, de, de los periódicos, nos dice que eh, nos encontramos en un mundo digital y que por tanto con este mundo digital desaparece todos los conceptos que se volcaron en Vesfalia. Todo eso parece que es volvernos en un mundo tan rápido, hablar ahora desde 1600 no sé qué. Bueno, pues es verdad que pese a que el mundo ha ido muy rápido, no ha siempre ido tan rápido, y el mundo en el que hemos vivido hasta hace nada era Vesfalia, eran fronteras, eran derecho a, a responder a, los, a las invasiones, eran. pero dice Emilio que esto ya se ha acabado. Es decir, ya no hay fronteras que defender y es verdad. Y, y desde luego, eh, en muy escasas ocasiones, ya hay fronteras que se estén definiendo con el convencimiento de todos de que son. El orden que presidió en Westfalia murió y ahora estamos en otro. Y ese otro orden, eh, yo creo que no exagero si digo que viene de la mano de la red. La red es una y única. Eh, aunque digamos la red corporativa del periódico, la red. la red es una y única. Todos estamos en la red. Y entonces eh, eh, no se circunscribe a Estado alguno. Es más, eh, es muy claro, creo que es muy claro, que precisamente la red eh, nos ha obligado a concebir nuevos estados que no tienen fronteras. Eh, podríamos poner, por ejemplo, eh, Facebook. Facebook es... es un Estado digital, no tiene fronteras, pero uh, hay que ver la cantidad de cosas, no podemos considerarlo una nación, pero la cantidad de cosas que puede hacer de la misma trascendencia o más que haría un Estado. Pero mucho más importante que eso es la cantidad de ciudadanos que tiene ese Estado. Los propios Estados Unidos de América y el Congreso de los Estados Unidos de América dice, ojo, aquí tenemos que ver que hace Facebook, que hace Google, Apple, etc. Y se encuentra también que no tiene muchos elementos para tratar lo que hacen y el único elemento que tiene a mano es la ley antitrust. Y tiene que seguir trabajando con estos nuevos estados, con leyes que tenía de antes y desarrollando a matacaballo otras disposiciones que le puedan hacer que el mundo de Nueva en el que vivimos hoy se parece un poco al que en el que hemos vivido durante 400 años eh, yo sé, eh, me gustaría compartir lo que decía con, con, compartir con ustedes lo que decía el director del instituto de internet de oxford y decía Face, facebook no es lo suficientemente poderosa como para decidir quién va a ser el presidente de los estados unidos pero no es posible ser elegido presidente de los Estados Unidos sin una estrategia seria y coherente a través de Facebook. Por tanto, eh, eh, es verdad lo que dice Emilio Lamo, creo yo. Aquí tenemos un ejemplo. Por tanto, las normas de, que nos hemos dado para vivir en un orden internacional en estos últimos 400 años ya no nos sirven y desde luego incluidas absolutamente todo el derecho de la guerra digámoslo así puesto que de guerra que hemos desarrollado durante todo este tiempo es curioso cómo eh, el propio derecho de la guerra y su elemento básico la carta de Naciones Unidas ha ido evolucionando con las situaciones en las que hemos ido viviendo los hombres y desarrollando nuestra capacidad de hacernos daño cuando aparece la guerra química la Carta de Naciones Unidas la recoge como un nuevo tipo de agresión, muy peligroso, y le reconoce a las naciones cómo pueden defenderse, cómo pueden eh, eh, hacer cualquier proceso posterior de identificación del agresor, de, de, de volver a, a agredirlo con, con justa medida, etc. Eh, también ocurrió lo mismo cuando aparece el arma nuclear. Pero es muy curioso y ya debíamos haberlo considerado porque cuando España fue miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ya se llevó este elemento. También la Carta de Naciones Unidas debía de alguna forma prever que cuando hay una agresión de este tipo, que el, con qué elementos contamos para su definición y con qué elementos contamos para hacerle frente. Pero todavía ese caso no se ha dado. Es decir, estamos en un en un mundo nuevo, con un orden nuevo, con naciones que no son naciones, por decirlo de así, de esta manera, pero todavía nos falta legislación, nos falta poner orden en el orden. Y eso es lo que podríamos tener que hacer. Los estados, les ocurre un poco lo mismo. Los estados que sí que tienen fronteras y que sí que, pueden, que tienen capacidad de actuar dentro de esas fronteras, los estados son uninacionales, tienen fronteras y no pueden legislar por sí mismos para nada que exceda su territorio. Por tanto, es tan importante también el, el utilizar para todas estas cosas las organizaciones internacionales y utilizar también las organizaciones regionales. Eh, pero esto es lo que tenemos si verdaderamente estamos hablando de algo parecido a la guerra. Y si es así, las soluciones que de forma casi inmediata se nos ocurren fue, pues bueno, la primera, la regulación. La regulación específica y nueva. Regulación y derecho internacional específico y nuevo, adaptado a este problema, desde las instituciones que conforman la comunidad internacional de las organizaciones regionales de las que hemos hablado, si hemos sido capaces de llegar, ya sé, los que más sabéis de esto y veo mucho a mis compañeros militares, eh, si hemos llegado a los acuerdos, diferentes acuerdos START, si hemos llegado a, la a una situación en la que todos hemos estado de acuerdo en retirar las armas nucleares tácticas de Europa, si hemos llegado a acuerdos de esa índole. ¿Cómo no vamos a llegar a acuerdos en la comunidad internacional sobre cómo tratar estos asuntos? ¿Cómo tratar estos asuntos si es que queremos tratarlo como una agresión superior a la de la seguridad? Y con educación. Y cuando digo educación, no digo el ir al colegio por las mañanas, sino convencernos y convencer de que la gestión de lo privado es un derecho humano. Y no es un activo comercializable. No solo estoy hablando de los datos, que es de lo que se habla. Los datos también son mi derecho, pero mi vida es más derecho aún. Y eso también habrá que hacer algo para que ocurra. Y luego hay algo que, eh, eh, por citar, parece que si no citas tres soluciones a un problema te has quedado corto y has pensado poco hay algo también que debíamos considerar y es, eh, es, es difícil el término, no se me ha ocurrido otro mejor, pero lo voy a explicar y así espero que entre todos acuñemos un término nuevo. es lo que podemos llamar el nacionalismo digital. qué quiero decir con eso? que no ningún estado debería llegar al punto de decidir, de tener que decidir. ¿Quién quiere que ocupe nuestra red? Es decir, en este momento eh, queremos que el 5G que va a ocupar nuestra red venga de los Estados Unidos o venga de China. Es decir, ¿quién queremos que nos colonice a este respecto, los Estados Unidos o China? Eh, el presidente de UNISIS decía que no se nos reconocerá capacidad de protegernos si no se nos reconoce que poseemos suficiente tecnología como para asegurar nuestra seguridad, nuestro crecimiento económico y la protección de nuestras infraestructuras. Esto es lo que quiero decir incluso cuando estamos hablando del ámbito internacional. Es decir, nosotros, para poder jugar en ese eh, juego de crear estructuras, y crear derecho para que eh, la, nos ampare en este tipo de acciones, tenemos que tener alguna fuerza, tenemos que tener algo con que jugar. Y entonces ya pasamos al, al siguiente punto, también visto desde un punto de vista más o menos militar, que es el, el, la táctica, el cada día, lo que hacemos, lo que. Y en, en táctica, eh, España ha hecho bastantes cosas. Eh, aquí se puede ser triunfalista o no se puede ser triunfalista, pero o poco interés hemos tenido en los malos muy malos, o aquí grandes desastres derivados de, de, la, de las acciones en la red de los malos no han existido. Por tanto, eh, bueno, vamos a pensar que algo habrá sido porque eh, lo, lo estamos haciendo bien. Y desde el año 2013 hay una estrategia nacional de ciberseguridad con unos objetivos que están muy claros y que posiblemente todos ustedes conocen, recogida después, recogidos o ampliados en la estrategia de, Seguridad de, de ciberseguridad del año 19. Pero no solo eso, se creó el Consejo con él de ciberseguridad. Y el Consejo tuvo, fue el punto focal en el que todas las actividades relacionadas con ciber se podían discutir las militares y las que no lo eran, las de infraestructuras críticas y las de ataques simplemente en la red, la comisión de delitos en la red y simplemente el molestar para hacerse notar que tenemos una cierta existencia. Esto no fue mal ahora en este momento y para añadir se creó también el mando aprovecho para decirlo de ciberdefensa que tiene mucho que ver precisamente con una organización regional que se dedica a la defensa y que quiere en su ámbito en su propio ámbito también estar seguro eh, pero tenemos ahora un documento reciente que es singularmente importante hablando del ámbito de la acción y que es eh, la España digital yo les invito a que lo gen hay un resumen ejecutivo en internet que es eh, bastante corto y por tanto se puede seguir. Y de ahí hay dos cosas muy fundamentales. La primera es la importancia que le da a la propia ciberseguridad. Pero hay un elemento todavía más tangible que yo en el final de mi tiempo quiero poner también delante. Es la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad. Llevamos algún tiempo, después de un ataque notable, eh, con la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad. Bueno, razones que yo no voy a juzgar no lo han hecho posible, pero ya estamos en el punto en el que hay que hacerlo. Lo recoge la España Digital 2025 y ya ha llegado el momento, y especialmente si tiene alguna conexión con la defensa, de hacerlo. Porque hacer un centro de operaciones es hacer un puesto de mando. Y hacer un puesto de mando es un lugar en el que están analistas de todo tipo que son capaces de definir qué tipo de amenaza se recibe en tiempo real, pero mucho más importante que eso, son capaces de reaccionar de forma inmediata para contrarrestar la amenaza. Por tanto, si nos tuviera que quedar de alguna de esta pequeña reflexión con ustedes sobre ciberdefensa eh, y huyendo de los términos que generalmente más tiempo se barajan o durante más tiempo se han barajado, les quería dejar con este. Todo lo que se ha hecho... ¿Habrá tenido, ha tenido alguna virtud. Nos falta el Centro de Operaciones de Ciberseguridad, que quiero pensar que, interpretada como una agresión sólida, en los ataques ciber tengan también una reacción sólida y que es la nueva contribución dentro de esta terminología dual de los elementos de defensa. A que España en este ámbito también esté más seguro. Me dijeron 20 minutos y he hablado 21. Pues, Espero que no me lo tengan sí. ustedes en cuenta. Muchas bueno, gracias. pero ha sido interesantísimo escucharte. La verdad, general, es que has abierto algunos temas muy interesantes. Que luego, si tenemos tiempo, intentaremos eh, precisar un poquito más y poner negro sobre, eh, sobre blanco. General, por favor, tu turno. Sí, pues eh, muchas gracias. Bueno, en primer lugar. Eh, quisiera agradecer a la Asociación de Periodistas Europeos. Yo no llevo 22 años como el, el general, pero sí que he venido ya unas cuantas. Eh, un, bueno, no aquí, a Toledo. Eh, todavía recuerdo en 2003 que incluso tuvimos una interrupción de, de la sesión por unos manifestantes dentro del de, dentro de, de parador, ¿no? Así que me intentaba recordar ahora cuando hablaba el general de, de, de cuánto, el digo yo, desde cuándo acudo a estas. Y es que es verdad, es, son, son, es un seminario sumamente in interesante, con el añadido de que luego además lo tienes, eh, lo tienes por escrito. Pero yo en, este, en esta ocasión tengo un doble agradecimiento. El agradecimiento por haber sido invitado a a participar en él y el agradecimiento por compartir eh, por compartir sesión con el, con el general eh, Félix San Roldán, que para mí es un, es un referente es un referente profesional eh, lo he dicho alguna vez ya en, en público y eh, compartir con él eh, este, esta tarima eh, no deja de ser un verdadero, un doble honor el de estar aquí. Y dicho esto eh, bueno me, me, meten, me han colocado en un papel en la aproximación a la ciberdefensa en el que yo no me siento muy cómodo supongo que mi condición de militar y de general es lo que le ha orientado a los eh, a, han pensado los, los organizadores bueno pues en este tema pero teniendo al general del mando del ciberespacio él estaría mejor aquí y yo y yo ahí ¿no? eh, lo voy a orientar mi, mi intervención la voy a orientar desde mi enfoque actual, que es desde la seguridad. Eso que hablaba el, el general, eh, como director del Departamento de Seguridad Nacional, desde luego no quiero meterme en jardines ajenos, y sí quiero, eh, pues desde la, mi atalaya, que es el Sistema de Seguridad Nacional, ese puesto privilegiado que es eh, ser el director de, del Departamento de Seguridad Nacional que permea todo el, todo el sistema, pues hablar de la, de la ciberdefensa dentro del sistema de, de, seguridad, de seguridad nacional. Bueno, permítanme un, dos obviedades. Eh, estamos en un mundo globalizado, sí, pero estamos en un mundo, acaba de empezar la segunda globalización. Leía ayer un artículo en el Deutsche Bahn. Sobre, eh, sobre este tema. Dice: La globalización nace en los, años, en los años 80. McLuhan, ya en los 60, es donde anuncia, ya vislumbra esa aldea global. Pero la, eh, la globalización nace de la mano de las tecnologías de la información y de la comunicación, de la mano de Internet, a finales de la década de los, de los 80. Pero ahora estamos viviendo la primera gran. Eh, eh, amenaza global que, a, que ha forzado al confinamiento de más de un tercio de la comunidad, eh, de la comunidad mundial, de, de, la, de los habitantes eh, de, este, de este planeta. Y esa globalización se caracteriza por la velocidad de cambio y por la aparición de riesgos y amenazas poliédricas que si no sabemos ver que son poliédricas nos pueden conducir a errores vivimos en este momento la crisis del eh, la crisis de espero que no, eh, que no nos cuelgue vivimos eh, la crisis del covid la crisis del covid en principio para mucha gente es una crisis sanitaria hoy ya sabemos que no es una crisis solo sanitaria es una crisis económica es una crisis social es una crisis eh, 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 comercial eh, es una crisis endemoniadamente poliedrica y si enfocamos el tema solo con un punto de visión enfocamos, enfocamos mal. Esos riesgos y amenazas son difíciles de evaluar. Llevamos seis meses de pandemia. Todavía no somos capaces de vislumbrar lo que va a venir, eh, lo que va a venir por delante y tampoco somos capaces de saber muy bien cómo se comporta el virus, la pandemia, es difícil de, de, de predecir. Se hacen continuamente previsiones y continuamente hay que rehacerlas porque no, no, no se cumplen. Bueno, pues en este mundo tan cambiante aparecen un espacio nuevo. A la tierra, mar y aire, ahora eh, hay que añadir el ciberespacio. Y en el ciberespacio ha dado lugar a los llamados. Estrategias híbridas que dan lugar a conflictos, a los conflictos híbridos. Luego, luego hablaremos de, 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 este, de este tema, porque ahí yo creo que la ciberdefensa tiene un campo de especial, eh, de especial actuación. Uno de los elementos clave es la desinformación y el otro elemento clave de los conflictos híbridos, de las estrategias híbridas, es la, ciber, eh, la ciberdefensa. El, el general... Eh, Sanz ha sido el presidente del Consejo de ciberseguridad, el Consejo Nacional de ciberseguridad, y eh, en un momento determinado aparece que hay que situar dentro del sistema de seguridad nacional las amenazas híbridas. ¿Y dónde las colocamos? Y todavía recuerdo en un, en una intervención de él en el Consejo dijo: bueno si algo tiene de híbrido eh, los de común todas eh, las estrategias híbridas es que siempre está la ciberseguridad presente. yo añadiría y la desinformación también. así que mientras no se acuerde un comité de amenazas híbridas pues vamos a, a encajarlo aquí y lo encajamos en el consejo eh, de seguridad en el consejo nacional de, Ciber, de ciberseguridad. Por eso que tiene de que siempre aparece la, ciber, eh, la ciberseguridad en las estrategias híbridas. Y aparece también contra la desinformación la necesidad de diseño de buenas estrategias de comunicación. Y lo pongo esto, lo traigo a colación porque estamos en un seminario organizado por la Asociación de Periodistas Europeos. El, el periodismo, el periodismo como el que hacen los miembros del Consejo de la Asociación de Periodistas, que no es el periodismo de, de las redes sociales, que no se sabe de dónde viene la noticia que está sin contrastar, es una pieza clave para la lucha contra la desinformación que produzca unos daños eh, enormes. Y si algo, a algo nos conduce todo esto es que esas amenazas poliédricas, esos, el uso de, del ciberespacio, nos conduce a una necesidad, la necesidad de tener un sistema de, de análisis geopolítico, que es eso, la geopolítica nos da esa, esa visión poliédrica de los, de los problemas, para intentar ver venir las crisis con un poquito de antelación. Mucha antelación es imposible en las circunstancias en las que vivimos. Y eso exige un análisis permanente y eso, eso exige también una integración de la información. Y eso conduce inevitablemente a la creación de un sistema de seguridad nacional, que básicamente lo que hace es integrar información para proporcionar información integrada al gobierno, al que tiene que tomar las decisiones, para que sea capaz de tomar. Eh, buenas decisiones. Ese enfoque integral es fundamental. Esto se descubrí, lo, lo descubrimos todos eh, el 11 de septiembre de 2001, con el ataque eh, terrorista contra las Torres Gemelas, contra el Pentágono, eh, el ataque de Al-Qaeda. Entonces se llegó a la conclusión de que la información de 15 agencias de investigación, de inteligencia que, hay en, que había en ese momento en Estados Unidos, no estaban integradas y no habían sido capaces de detectar eh, ese ataque. No habían sido capaces de ver, de predecir la posibilidad de un, de un ataque. Segundo, las estrategias que entonces se llamaban ya de seguridad nacional en Estados Unidos. Cuando uno las leía, eran mayoritariamente, usaban una única herramienta, que eran las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas solas no habían sido capaces de evitar un ataque en el que murieron en una mañana casi 3.000 personas y 15.000 resultaron con daños permanentes. No habían sido capaces de evitar un ataque en el corazón de Estados Unidos, en el corazón financiero, en el corazón militar o en el corazón político que era el tercer avión que, que se derribó o que eh, cayó antes de, de alcanzar sus objetivos entonces se llegó a la conclusión las estrategias de seguridad nacional tienen que tener un enfoque inter, integral poliédrico pues bien si hay algo transversal a, a, a todas las amenazas es las ciberamenazas y eh, esa, las fuerzas armadas y la herramienta, el instrumento militar, tienen que proteger sus propias redes, diseñar operaciones que se solapan con las operaciones militares y ser capaces de llegar donde incluso no pueden no, no pueden llegar otros instrumentos del de, de Estado. Hablaremos luego de esto. Así que ese enfoque integral es lo que da el sistema de seguridad nacional. Y desde ahí me van a permitir que lo enfoque muy rápidamente. He perdido ya el sentido del tiempo. Me, me avisas, Javier. Sí, sí. Si vamos a la Estrategia de Seguridad Nacional 2017, que es la que está en vigor, se va a, a revisar ahora. Podemos hacer algún comentario de por qué revisar esta estrategia. Si es de 2017, estas estrategias se revisan más o menos cada cinco años. No hemos llegado a los cinco años, pero el, el COVID demuestra que hay que mejorar la, las estrategias, el enfoque de las, de las estrategias. Esta estrategia, cuando habla de las amenazas y de los desafíos, no, no, no conozco las razones de por qué se cambió la palabra riesgos por desafíos, probablemente porque políticamente es más eh, asumible, es más, y ahí aparecen cosas eh, como... Eh, cambio climático, epidemias y pandemias, la migración, etcétera, etcétera. Bueno, pues si las analizamos a vuela pluma y yo preguntar al común de, de los españoles, oiga, ¿dónde cree que tenemos problemas eh, en el dónde cree que afecta el, el ciber, la ciberseguridad a estos riesgos y amenazas? Pues obviamente hay una que es la vulnerabilidad del ciberespacio, uno de los tres global common, de los tres espacios comunes que se caracterizan por una bajísima regulación. Bueno, el espacio aéreo sí está regulado. Está regulado el espacio aéreo, pero el ultraterrestre no está, no está eh, regulado. El espacio marítimo está regulado, pero no suficientemente regulado, sobre todo teniendo en cuenta que es muy difícil controlar esos, los, los grandes océanos, los grandes, los grandes mares. Bueno, ahí todos estaríamos de acuerdo, el ciberespacio está contemplado, eh, el, eh, es una de las amenazas. Pero el espionaje, la secretaria de Estado directora del CNI hablaba de cómo en el COVID se ha acelerado todo el, el, el ciberespionaje, buscando eh, entrar en los laboratorios. Hay doscientos y pico proyectos de vacuna en este momento y hay a muchos estados y no estados que les gustaría saber hasta dónde y en qué se basan. El, la, el avance científico de cada uno de esos laboratorios. Pues están intentando entrar y en muchos casos, y en algunos casos, lo han, eh, lo han logrado. Así que el, el, el ciberespionaje el espionaje, probablemente el común de los ciudadanos también nos lo hubiera ide identificado. ¿Nos hubiera identificado la protección de las infraestructuras críticas? Yo creo que sí, empresas que son claves y que están recibiendo ataques. Ha habido 35 ataques críticos, si no recuerdo mal, el año pasado, eh, la mayoría contra infraestructuras críticas, pues a eso también le afecta el ciberespacio. El terrorismo, bueno, todo el mundo sabe que el Daesh se ha apoyado en dos grandes pilares. Uno, en la comunicación a través del ciberespacio y el reclutamiento a través del ciberespacio, y el segundo, en, su, en, dominio, en el dominio del territorio. Que ha facilitado la jirat, eh, la, eh, la, la emigración hacia el califato para conseguir combatientes. Y, ha llegado, y, ha, y ese control del territorio también le ha permitido movilizar a una población eh, que los jóvenes, una población total, de una población total de 8 millones de personas, se puede movilizar a unos cuantos miles, eh, como movilizan los propios Estados. Ahora bien. Nos hubieran dicho que el crimen, que los conflictos armados tienen también una componente de, ciber, de ciberespacio, de ciberseguridad. Bueno, pues probablemente, a lo mejor ahí ya no, el ciudadano de a pie ya no llega. Yo les digo sí, sí, ahí llega, ahí, ahí está permanentemente. Hoy los conflictos armados empiezan en el ciberespacio. Doctrina del general Gerasimov, el gemaz ruso. Él lo que dice es, las Fuerzas Armadas ahora tienen otro papel, siguen teniendo un papel muy relevante, Rusia le da un papel muy relevante a la Fuerza ¿no? pero hoy se pueden hacer muchas cosas previas que, que, que eh, evitan tener que llegar al uso de la, de la fuerza. Por dos características. La primera es, primero, porque te da una seguridad enorme. La dificultad de atribución es quién puede asegurar quién está detrás de, una, de un ciberataque. Es muy difícil tener pruebas de quién está detrás porque utilizan, se utilizan proxies, se utilizan bugs a los que se refería antes la, eh, la directora de, de, del CNI. Entonces, llega un momento, es más, se utilizan actores involuntarios. El no tener protegido un ordenador de un ciudadano. Ese ordenador es susceptible de ser empleado como un atacante contra un tercero. Y eso hace que eh, sea muy difícil al final atribuir de dónde está el origen de cada, de cada ciberataque. La segunda característica de que Gerasimov le, le da a este tipo de las ventajas que tiene es la difícil relación entre causa y efecto. Que detrás de, la, eh, de desinformación eh, en las elecciones norteamericanas de 2016 han estado eh, organismos rusos, digo organismos rusos, no digo gobiernos, no hablo de gobiernos, es, eso está probado en el informe que se hizo en, el, en Estados Unidos. Ahora, ¿Eso ha logrado cambiar el gobierno y que en vez de Hillary Clinton saliera el presidente Trump? Eso es imposible de, de demostrar. No hay posibilidad de establecer causas, causa, efecto. Y eso es una gran, eh, eso es una gran ventaja. Pero eh, ¿cómo evitamos, cómo nos defendemos en, la, en, en, en los países eh, una, una estrategia clásica de defensa? la represalia, la represalia es mandar un mensaje a aquel adversario, a eh, aquel otro país con el que tienes un conflicto, es no te metas conmigo porque al menos tengo el mismo, la misma capacidad militar que tú, si tu ataque militar, si te decidieras a lanzarme un ataque militar, cosa que es absolutamente ilegal, prohibido por la Carta de las Naciones Unidas, yo tendría derecho a la defensa, a la legítima defensa, artículo 51 de la Carta. Pero además tú saldrías muy, muy dañado, muy perjudicado. La represalia, el civis paz en Parabelún. Eso ha dado resultado, en, por ejemplo, en el tema nuclear está funcionando al 100%. No ha habido nunca fracaso. En el tema convencional ha habido muchos fracasos de esa estrategia. Pero sigue siendo una estrategia que se sigue utilizando y sigue siendo una estrategia de, de éxito. En el caso de las ciberamenazas, el único que puede aplicar esa estrategia de la represalia es la ciberdefensa, que sigue siendo una pieza, una pieza clave. Eh, ¿La protección de eh, la inmigración tiene algo que ver con las ciberamenazas? Bueno, con las ciberamenazas no exactamente, pero las redes sociales son el cauce que utilizan las mafias de tráfico de personas para alentar, cuando les viene bien, eh, alentar el tráfico de personas y cruzar con patera desde Argelia o desde cualquier, eh, desde cualquier otro sitio. Bien, estamos en un problema importante, estamos en un, por, un problema cada día más importante. Ahí tienen los datos del informe anual de seguridad nacional correspondiente a 2019. Y el año pasado, el CCN, el Centro Criptológico Nacional, no hablo de INCIBE, de, de, de ataques a empresas, etcétera. Contabilizó 42.997 ciberataques. Esos ataques son mayorita, mayor, mayoritariamente a la Administración, de los cuales 3.172 fueron muy, fueron muy importantes y 37 fueron críticos, entendiendo por críticos que el daño se traslada a a la opinión, al, al ciudadano directamente y que no, hay re, no, no es fácil resolverlo de forma, de forma automática. En la estrategia de 2017 se habla de cinco dinámicas de transformación y una de ellas habla de la dimensión tecnológica. Y esa dimensión tecnológica hace que esto no sea estable nunca, que esto esté en continua transformación. He puesto ahí el 5G. El 5G eh, algo que hay que implantar, eh, se, está, se está empezando ya a implantar en España, requiere adoptar medidas de seguridad, de seguridad nacional y, y de seguridad para las redes, pero que afectan a la seguridad nacional. Y desde luego afectan muy especialmente a ciberdefensa. La ciberdefensa hoy es una defensa mayoritariamente compartida. En OTAN Incluso en la Unión Europea, que tiene una cláusula de defensa, de defensa mutua, y para que las organizaciones internacionales alimenten con información y, y, eh, de unos países a otros y la propia organización alimente a sus eh, miembros, a sus países miembros, exige redes seguras. Y esas redes seguras pasa porque cuando vamos a dar el salto al 5G, las redes de defensa. Sean especialmente seguras. ¿eh? Y hay que adoptar medidas especialmente seguras para esas redes, que afectan luego a todo el sistema de seguridad nacional. La Unión Europea ya ha dictado unos criterios en lo que se llama la toolbox, la caja de herramientas, de lo que recomienda. Y recomienda tener cuidado con los vendors risk, con los proveedores de riesgo. Eh, eh, y eh, no eh, incluirlos en zonas sensibles. O no tener un único proveedor en una red porque estás en manos, al final, de una, de una empresa. Bueno, este es un tema también eh, relevante. Decía. Amenazaba, eh, hablaba de las amenazas híbridas y el general también ha hablado de, de las amenazas híbridas. Esto es un tema hoy importantísimo, donde todos estamos implicados, defensa especialmente, pero todos los demás eh, también. Bueno, amenaza híbrida es, como dice Hoffman, cualquier adversario que de manera adversario, a, eh, actor estatal o no estatal, de manera simultánea y adaptativa emplea una mezcla de armas convencionales, tácticas irregulares, terrorismo y comportamiento criminal en el espacio. En, eh, en el espacio de batalla para alcanzar sus objetivos políticos. La tecnología tan alta que hay que emplear cuando se, se actúa contra un Estado va eh, disminuyendo eh, las posibilidades de que sea un hacker el que pueda lanzar una guerra híbrida. Es imposible. Las guerras híbridas las lanzan los Estados, las utilizan los Estados. Lamentablemente, hay... Eh, las guerras convencionales son palmarias, se ponen a la luz de los ojos del mundo y están condenadas, con lo cual los estados se, se sujetan en ese aspecto. Una guerra híbrida no son palmarias, no están a la vista y eh, son, mucho más, eh, su, son mucho más tentadoras de poner en marcha. Guerra híbrida es aquella la que, la que emplea una combinación de instrumentos convencionales. Y no convencionales como el ciberataque, la desinformación, la presión económica, la presión energética, etcétera, etcétera. Ejemplos de guerras híbridas: la que en 2006 tuvieron entre Hezbollah e Israel, o la que el conflicto de Ucrania, el triunfo de la estrategia híbrida rusa, digo triunfo porque se ha quedado con la península de Crimea y porque el valle del Donbass. Eh, toda la zona de Donetsk, Don, Donetsk, Lugansk, etc., pues no es controlada hoy por el gobierno de Kiev. Y, eh, y bueno, esto, está, eh, esto está, es, es algo que está ahí sin, sin resolver y de difícil eh, solución. En el sistema de seguridad, de, de seguridad nacional, ¿dónde está y qué hace la ciberdefensa? Bueno, pues debajo... La política, debajo de la política nacional aparece ya la estrategia de seguridad nacional que, eh, y su principal instrumento que es el Consejo de Seguridad Nacional que lo preside eh, normalmente el presidente, al menos una vez al año lo preside su majestad el rey y, eh, eh, y tiene, es, están implicados los ministerios afectados por lo que, que más eh, interviene la seguridad nacional, pero se puede puede participar eh, otros ministerios cuando es necesario y luego hay cinco secretarios de estado uno el director del CNI el director del gabinete del presidente el gemaz el director el secretario de estado de política exterior pieza fundamental y el secretario de estado de seguridad y asiste un director que es el director de seguridad nacional pero eh, asiste no eh, no participa en la, en, la, en la decisión, aunque sí en las discusiones, sí puede participar en, las, en, la, en, la, en el debate. En el, segundo nivel, en el segundo nivel, bueno, está ya el comité de situación. El comité de situación, que en principio lo preside la vicepresidenta primera, es el que se encarga de la gestión de crisis. Y ahí debajo hay... las estrategias de segundo nivel. Y una de esas estrategias es la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Y debajo, en tercer nivel, están los planes, excepto una estrategia. Hay una estrategia también en el tercer nivel, la estrategia militar. Esa es del tercer nivel. Y dentro de la estrategia militar están los planes de ciberdefensa, que se encargan de la protección de sus propias redes, que se encargan también... De las operaciones, de la, del componente de ciberdefensa en las operaciones, y que se encargan también de la disuasión, de falta una de la disuasión cibernética. Eso, ese instrumento, es propio de la, ciber, de la ciberdefensa. Ese es un tema eh, fundamental. Y ya debajo estaría el cuarto nivel, que son las, eh, las operaciones. Ahí es donde encaja todo este sistema. Luego están los comités o consejos de segundo nivel que asesoran a ese Consejo de Seguridad, de Seguridad Nacional. Debo decirles que durante la crisis del COVID se activó el Comité de Situación y el Comité de Situación pues, ha ido recopilando información de, de ciberseguridad cuando ha sido, cuando ha sido necesario. ¿eh? Voy a pasar muy rápidamente a algunas claves de la, eh, el, el general Sanz también ha hablado de la nueva estrategia, que es muy diferente, diría yo, a la estrategia de 2013. ¿Por qué? Porque la de 2013 es la que arrancaba, la que ponía en marcha todo el sistema de seguridad nacional, mientras que la de 2019 intenta ser una estrategia ya mucho más eh, práctica y se tiene y, se, y hubo que adaptarla también al tema de eh, la iniciativa NIS, la protección de las redes que establece la Unión, eh, la Unión Europea. Y si vemos el esquema de, dentro del sistema, donde está cada uno, pues vemos que debajo de, esa, eh, de ese comité de situación está el Consejo Nacional de Ciberseguridad, que lo ha presidido el general, eh, y hay un, comi un comité permanente de ciberseguridad. Ese comité permanente de ciberseguridad, lo pueden ver ahí, está el mando conjunto del ciberespacio. Está Defensa, un representante de Defensa, que es el mando conjunto del ciberespacio. Está el Centro no Criptológico Nacional, CCN, está el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, Interior, está INCIBE, está la eh, Secretaría de Estado. Antes veía por ahí a la, a la Secretaría de Estado. Eh, eh, la secretaría de Estado de Avance Digital y e Inteligencia Artificial y está eh, también eh, está también todo la, la secretaría de Estado de Redes eh, la secretaría de Estado de, de, la, de, de, de Telecomunicaciones debajo ya están los centros de respuesta aquí es donde aparece el centro ese centro nacional de inteligencia que falta por implementar, que yo creo que la principal causa es que cuando se aprobó, porque ya está aprobado, es que luego no ha habido unos presupuestos para dotarle económicamente y ha sido imposible montarlo, pero que es urgente su creación. Y aquí voy a hacer un inciso de cómo funciona algún otro país. El, eh, el Reino Unido tiene un centro de, de tiene un centro eh, de respuesta eh, para, todo el, eh, para todo el Estado, para la Administración, para las empresas, para todo. Excepto lo único que no hay dentro de ese centro, de, de eso, centro nacional de inteligencia, lo único que no hay es el mando de ciberdefensa británico. Eso está, lo militar está al margen. Y es lógico, por todo esto que decía, tiene unas peculiaridades distintas, protegen sus redes, diseñan operaciones y ejercen y tienen la capacidad de ejercer la disuasión. Y eso no está dentro de los centros de respuesta que son para cuando se produce un ataque, tener la capacidad de pararlo o de restaurar, de, de ser resiliente en el menor tiempo posible. Pues los británicos tienen todo eso aglutinado en un único centro donde trabajan cerca de mil personas y donde, eh, de las cuales como aproximadamente 800 son funcionarios o personal laboral y luego 200 son de empresas que diseñan, que trabajan en la investigación, etcétera, etcétera. Nosotros en España la estructura que tenemos administrativa es que eh, tenemos el, el centro de respuesta para la administración, el centro criptológico nacional, el centro de respuesta de apoyo a las empresas, que es INCIBE. Tenemos luego también centros de respuesta, no en todas las comunidades autónomas, en algunas sí, y en algunas centros muy, de mucho peso, como puede ser CESICAT, el, el, el centro de respuesta, eh, el centro de ciberseguridad en, en la, de la Generalitat. Eso es cómo está funcionando, eh, cómo está funcionando ahora, eh, con un sistema que. Convendría, de vez en cuando, convendría, eh, hacer una reflexión sobre, eh, sobre él, aunque hay que siempre habrá que acomodarlo a las peculiaridades de España y a su sistema administrativo, que no es el que tiene Francia, un país jacobino, que tiene a la ANSI, que es una agencia también de ciberseguridad prácticamente única, siempre dejando a lo militar eh, al margen. Ese es el, el sistema. Y en la nueva estrategia de seguridad nacional, es, ha dado mucha importancia a la colaboración público-privada. No podemos aspirar a estar en lo último de lo último en este campo solo, si, si solo contamos con la Administración. Entonces, lo que se ha creado es un Foro Nacional de Ciberseguridad, que ya está trabajando, que lo componen prácticamente organizaciones no de la Administración, está, hay representación de las grandes organizaciones y de medios, también está... Eh, medios de comunicación especializados y en esa, eh, ese foro que son personal ajeno lo que hace es una proporcionar una colaboración a la administración con ideas, con trabajos, etcétera, etcétera. En este momento hay tres grupos de trabajo que se están montando. El primero es la creación de un grupo de trabajo para estudiar la cultura de ciberseguridad en España. El segundo es un, uh, un grupo de trabajo para gestionar el conocimiento, ver cómo eh, si tenemos en las universidades cubierto todas las necesidades y si somos capaces de retener el talento. Y el tercero es el I más D más I y aquí vuelve a aparecer ciberdefensa. La ciberdefensa, la, la defensa se ha caracterizado en el ámbito de lo convencional por el I más D. Todo lo, todos los sistemas Barcos, aviones, vehículos, sistemas de comunicación, eh, satélites. Si uno quiere ver lo último en tecnología y, do, y qué es lo que se está investigando, hay que ir a defensa, a las industrias que trabajan para y, y en defensa, en materias de defensa. En ciberseguridad tiene que ser lo mismo, tiene que ser lo mismo. Tenemos que eh, poner también el foco en, en, en esa forma de, de trabajar. Por ahí, porque ahí tiene que estar lo último de lo último. Cuando se hace el plan estratégico, los planes estratégicos, cuando se hace la estrategia militar y se diseñan los planes estratégicos y, las, y se establecen qué capacidades se necesitan, las capacidades, que son los barcos, los aviones, la capacidad es mucho más que el aparato, es la organización. Es el saber, manejar, eh, saber eh, manejarlo, es la, eh, la, la creación, la, la formación del personal, etcétera, etcétera. Todo eso lo que se está mirando es cómo, cómo tiene que ser el barco que se diseñe, que yo encargue hoy, que, que va, a salir, eh, va a entrar en funcionamiento dentro de cuatro años y que tiene que dar servicio dentro de 25 años. Así que hay que hacer un esfuerzo por analizar esas capacidades. Y ver, eh, y ver cómo cumplimos con todas esas expectativas. En ciberdefensa, lo de los 25 años es imposible. Aquí cambia todo muy rápidamente. Pero en, en, en ciberdefensa hay que hacer también, y seguro que lo están haciendo, ese esfuerzo por estar en la punta de la tecnología a nivel mundial. Es la única forma de cumplir con las de tener unas capacidades adecuadas y poder ejercer la disuasión frente a eh, actores eh, externos. Termino, termino ya. Eh, termino eh, diciendo, eh, bueno, eh, la respuesta están en los centros de respuesta frente a, a pandemias. Ahí termino con esta, con esta diapositiva. Cinco objetivos marca la estrategia. De ellos menos el tercero, que es la protección del ecosistema empresarial y social de los ciudadanos, todo lo demás, todo lo demás le afecta también a defensa. Entrará en un momento o, o entrará en otro, pero también le afecta a ciberdefensa. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, General. Eh, interesantísimo escucharte. Tengo muchísimas preguntas eh, de los asistentes fí físicos de presencia física también de Zuni. Quiero dar eh, salida a la mayoría, pero antes permíteme porque, en fin, que intentemos concretar algunas de las cosas que habéis comentado. Ha, ha habido una coincidencia muy clara en los dos en la demanda de un centro de operaciones de ciberseguridad que ha, lo, lo ha definido el General San Rodal así, centro de operaciones de, de, de ciberseguridad que yo me permito calificar como un CNI de, de, de ciberseguridad. Has dicho, general Ballesteros, que se trata de un mero problema presupuestario. Luego, colijo que si hay presupuestos, en fin, no quiero ponerte en un compromiso ni que hables de política, que sé que no es, es tu función, pero colijo que si hay presupuestos se pondrá en marcha este CNI de, de ciberseguridad. Yo quiero pensar que sí, porque en su día todavía estaba al frente del, del CNI el general y, lo, y fue uno de sus principales impulsores. Eh, no había ninguna, ninguna resistencia. Es lo único, la única resistencia es que eh, en España se funciona con un presupuesto aprobado por las Cortes. Y mientras no tengamos ese presupuesto, no se puede sacar de la manga dinero para crear un, una, un órgano que no, es, que, que, no, que no está dotado económicamente. Claro, precisamente sobre este asunto plantea el compañero Miguel González de, del País. Dice que si ese Centro Nacional de Ciberseguridad del que ha hablado el general Sarroldán. Eh, se podría ser la fusión del, del, del Ccn y del Incibe. No, no, no. Hay un... Sí, sí, por favor. El elemento de partida eh, es que no es un Cni de ciber. Eh, podríamos hasta haberle llamado en un término militar y por eso lo traje yo a colación cuando la ciberseguridad debemos convertirla en ciberdefensa. Es un, eh, esto, lo que tendría un buen nombre, el nombre suyo sería puesto de mando. Contra, eh, contra los ataques cibernéticos o algo así. Eh, el término debería ser militar, porque las normas de funcionamiento son militares. Son como un puesto de mando de otro tipo. Imaginemos una unidad militar. De, de, eh, en ese puesto de mando se recibe la información de que se está generando un ataque. Eh, y esa información, el mismo puesto de mando la estudia con sus expertos. E inmediatamente después le hace frente con un medio de los que tenga a su disposición. Por tanto, no es solo inteligencia o información. Intel es Efectivamente lo es y así se empieza, pero eh, en tiempo real ven lo que está ocurriendo en la red en España y aquí hay un ataque, quiénes son, qué hacen, son fuertes, son débiles, es, es limitado o, o es amplio y a continuación dice el instrumento más importante o, o que tenemos a mano más adecuado para hacerle frente es este y viene la segunda parte y ambas se hacen en un puesto de mando que tiene por decir de alguna forma dos elementos uno dedicado a saber lo que pasa y otro dedicado a actuar contra lo que pasa por tanto no es solo eso. Vale. el centro eh, estuvo inicial estaba hasta pensado el edificio y, y yo en alguna ocasión dije oye ¿por qué ya no ponemos el letrero y la bandera para que todo el que pase por allí ya diga hombre mira ya, ya tendría un, tendría un efecto ya, ya para el ciudadano, ¿cuál era, lo cuál era, allí lo veía. ¿Dónde era el edificio? Sí, no, no estaba, estaba cerca de, del cine Palafox, pero era un edificio antiguo en que de la mutua, pero realmente no era un edificio definitivo, yeah. porque eso necesita de, una, de, de algo mucho más sólido. Allí arrancaríamos y no sería de nadie porque... Eh, allí estaríamos sentados gente del Centro Nacional de Inteligencia, de la, de la Guardia Civil, de la Policía, de, de, las, de los especialistas en redes, es de, de decir, el puesto de mando, habría de, de, de todo tipo de personas, incluso, bueno, pues podría haber oficiales de enlace, por decirlo de alguna manera, de otros mandos de ciberseguridad, porque de decir, tendría ese sentido de puesto de mando no solo de y, y se pensó ya en cómo nacer y, bueno luego uh, y también tendría una segunda función que es la que yo quise decir que no es solamente la, la, la guerra por decirle guerra y por hablar en términos de defensa contra quienes nos atacaban sino también el poder presentar posturas únicas uh, en vista del análisis que allí se, se hacía de una determinada emergencia eh, un, un, en una ocasión un, un, un responsable político me dijo Hombre, ha, ha habido un problema ciber pero yo tengo aquí Cinco papeles de lo que, como lo ven cinco organizaciones, que todas tienen sus responsabilidades, y posiblemente los cinco estaban bien, pero claro, el responsable político lo que quería era solo uno. También tendría esa virtud de que podría aportar datos unificados desde el campo táctico, que es donde estamos, no desde las grandes estrategias. Eh, bueno, tiene razón eh, el general Ballesteros, es decir, hasta ahí llegamos. Pero, y, sí. y, y bueno, ¿qué es de dinero? Pues para empezar sí. Para empezar es un problema de dinero. Después, claro, cuando se crea una organización como esta, se irán viendo otras aristas que hay que tratar que puedan ser más complejas. O integrar tan diferentes culturas en un solo sitio para hacer frente. Pero inicialmente, para poner el, como decía, la bandera y el letrero, pues, Vale. Pues okay. por, por terminar con este asunto general eh, sería razonable sa salir de aquí con la idea de que en los próximos meses no años porque esto va muy rápido tendremos ese centro operativo yo no, eh, no estoy en condiciones de, de poder asegurar eso porque los presupuestos hoy están en una situación eh, que cuando se, se eh, consideró la, la creación de ese centro no era el tiempo no era estamos hablando de finales de 2018. Eh, principios de 2019, si no recuerdo mal, mi general, corrígeme si me equivoco. Y, eh, claro, la circunstancia presupuestaria de entonces no es la circunstancia presupuestaria de hoy, así que yo no me atrevería ya. a asegurar nada. Vale. Eh, sí. eh, o sea, eh, hay un documento importantísimo que es eh, la España Digital. Está el Gobierno lo ha lanzado y, no es, y está en la red, podemos todos consultarlo. En este documento, en el, uno de los puntos es la ciberseguridad y después cada uno de los puntos lo desarrolla y además dice que va a estar vestida toda esa estrategia con, con una cantidad de dinero que bueno en la cita el plan por tanto ya no y, y una de las cosas que dice es precisamente esta uno de los puntos de es lo leo textualmente despliegue y operación del centro de operaciones de ciberseguridad este plan es, es verdad que luego el presupuesto es lo, para lo que te gastas cada año, ¿no? Pero en la estrategia nacional vuelve a estar y en la España digital vuelve a estar y la España digital sí que ha dicho el presidente, en su nombre, sin duda en nombre del gobierno, de que de cuánto dinero va a estar dotado. Esperemos que uno de los trocitos sea para esto. Bueno. Pues eh, otro asunto eh, importante. Creo en, en tu intervención, General Ballesteros, has hablado de 35 ataques críticos en el 2019. Has definido lo que es un ataque crítico que tenga repercusión sobre la gente y que sea muy difícil de, 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 de neutralizar. Al hilo de esto, pregunta la compañera Analoso del Independiente, que ¿qué ciberataques se han detectado desde la crisis del COVID y, y cómo se han neutralizado? En la crisis del COVID no ha habido mucha actividad. Eh, esperábamos que como todo el mundo estaba teletrabajando, pues hubiera un incremento de la actividad eh, de la actividad eh, de ciber, ciberamenazas. No se ha detectado. A ver, eh, ¿hay amenazas ahora? ¿Hay hay problemas hoy? ¿Ahora? Sí, sí. Hay algunas empresa empresas muy importantes en este momento sufriendo ciberataques. Por supuesto, si te pido los nombres, no, no me los vas a dar. No, no, no puedo darlos es una cosa que le corresponde sí, sí. Al, a la yo tenía a... que preguntarte pero obviamente te, te, te entiendo ahora no hemos detectado un incremento respecto a eh, un periodo eh, al periodo anterior al, al covid eh, o sea no, no ha habido no ha sido se han atacado hospitales parece mentira pero se han atacado hospitales durante el, el covid pero es que se ataca se ataca mm. todo eh. o sea que es que 42 mil ataques Dan para, dan para mucho. Uno son ataques de denegación de servicio, que son casi lo menos preocupantes durante X horas. Eh, no, no puedes acceder a la página web. Si tienes que hacer una reserva eh, de una consulta médica, si es en, de un hospital o de consultar lo que sea en esa página web, no, no puedes acceder. Pero bueno, es, ahora los ransomware, por ejemplo, los secuestros de ficheros, esto... Esto se ha convertido en un negocio y esto es un problemón impresionante. Esto es un problema grave, grave. Al hilo también de una pregunta que nos llega por Zoom, la plantea Jaime. Ha, ha habido una referencia de la, la directora del CNI que yo creo que es realmente interesante el asunto. Os pregunta a los dos. ¿no? Dice que dice Jaime que respecto a lo que se ha mencionado del peligro de que un ordenador personal civil se sea utilizado para, una, para un ataque más grande, está, está ahora muy de, muy, muy de actualidad por el cibertrabajo. Está mucha parte de, de los españoles, del mundo en general, teletrabajando. Os preguntan que cuál sería la recomendación y que si se podría crear una legislación parecida a la que tiene Corea del Sur sobre eh, la, la creación de un documento nacional de identidad virtual. A ver, eh, lo, que, lo que sí que es importante es que el ciudadano y las empresas tomen conciencia de la importancia de la ciberseguridad. En España hay, eh, hay personas eh, que, que creen que eso de la protección del ordenador es una cosa que te lo dan gratis. Y si no te lo dan gratis, pues no lo pones. Entonces, no, no, esto es, esta es una cosa que hay que poner, y no solo hay que poner los antivirus, también hay que poner los firewalls, las barreras, para que no entren. Y desde luego, algunos de los ataques que ha habido últimamente han sido en los accesos remotos a las empresas, que van, eh, que van securizados. Eh, pues hay alguna, no voy a citar eh, sistemas, pero probablemente el que se conecte sabe a, a qué hay unas empresas que son potentes, eh, las más difundidas. ahí está habiendo, ha habido algunos, algunos problemas. Es importante que todos los ciudadanos tomen conciencia de que igual que ponen cerradura en la puerta de su casa, pongan cerradura en sus ordenadores y no entren en cualquier sitio y accedan y lo mismo desde el móvil lo mismo desde el móvil porque el móvil es un ordenador sí, sí. entonces es muy importante esa falta de cultura es lo que permite a los malos coger tu ordenador y utilizarlo como un boot como un ordenador remoto y es tu ordenador el que está atacando a un tercero y eso al final pues eh, se puede eh, pues podemos caer en que eh, en que desde nuestros propios ordenadores estamos atacando a nuestras propias empresas, por ejemplo. No, aquí es que hay algo un poco más sólido. Y, y es lo siguiente cuando nosotros nos compramos un frigorífico, eh, ese frigorífico viene eh, después, viene a nuestra cocina, después de haber pasado muchísimas pruebas de seguridad. Y pues que no se le escape el gas, ustedes lo sabrán mejor que yo. Cuando nosotros nos compramos un ordenador, el único instrumento, o una tablet, el único instrumento de la tablet que ha pasado una prueba de seguridad es el cargador. Por tanto, ¿por qué no hacemos con los ordenadores y con las tablets exactamente lo mismo que hacemos con las neveras? Es decir, que haya un centro, sea nacional, sea multinacional, en el que dice: usted, usted quiere vender un ordenador, tiene que llevar todo esto puesto. Y si no lo lleva, no lo vende. Entonces, ese es el, el asunto que, para mí, todavía nos queda por cubrir. Es decir, Pero, ¿cómo es posible que de la tablet que yo me compré antes de ayer solo tenga un certificado de seguridad el cargador? ¿Y la tablet no necesita ninguno? Pues claro que lo necesita. Segundo asunto. ¿Cuándo están las empresas propiciando la seguridad y cuándo no? Aquí hablarán posiblemente los más técnicos de los fallos del día cero de cada uno de los elementos que se pone a la venta. Hay muchos elementos que se ponen a la venta hoy y esta tarde alguien ha comprado y alguien ha pagado todos los fallos de este sistema en el día cero. Y con esos fallos del sistema cero se ha hecho una maniobra de ataque terrible. Un caso es el WannaCry. El Guanacray, que paró la mayor parte de la sanidad del Reino Unido y que aquí también nos atacó un viernes por la tarde a mucha gente era un fallo del día cero de un teléfono móvil. Por tanto, yo efectivamente estoy de acuerdo en que hay que ser cuidadosos, de que, pero vamos, como yo me he movido un poco hoy en ese tono, de subir un poco del tono, vamos también a lo básico. Oiga, mire. Antes de vender un ordenador con un determinado software, usted tiene que reunir en todas estas condiciones. Y ese ordenador, si va a hacer una determinada acción que está fuera de lo normal, tiene a alguien que se lo para en la puerta. Eh, sé que es difícil, pero bueno, entre no hacer nada y quedarnos a mitad de camino, hay un. Y la segunda reflexión, muy breve también, sí. es que el, el progreso no se puede parar. Sí. Es decir mire, por mucho que usted quiera, no va a parar el progreso. y si desde un ordenador, eh, por ahí, ordenador personal de alguien que está en zapatillas en su casa porque está con el coronavirus, se puede atacar los ordenadores de la administración de españa, eso no quiere decir que es que vayamos a dejar de hacer ordenadores personales cada vez más pequeños, cada vez más potentes. de nuevo surge que es que lo que hay que hacer es regular. y hay que dotar a la administración, o la administración tiene que dotarse de esto. Y, y, y cuando digo de la administración, voy tiro un poco más arriba, porque hablamos de, de lo que hizo España cuando fue miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Es que además, puesto que el progreso no se va a parar, tenemos unas normas complementarias para vivir en el progreso, ya sean leyes, ya sean, pues como ha dicho perfectamente el general Ballesteros, que también hicimos las bombas atómicas que son terribles y las hemos sido capaces de regular y manejar, pues con esto tiene que ser un poco igual. Y desde luego, este esfuerzo sí que es imprescindible. Si todos los instrumentos que utilizamos en nuestra vida vienen con certificaciones de seguridad y hay agencias, empresas, organizaciones internacionales, quienes sean que la dan, para los ordenadores también. Y dejemos ya de la situación tan tremenda de que el ordenador, lo único que nos tiene asegurado de que es seguro, perdonadme este juego, es el enchufe. Bueno. Eh, sí, claro. Para añadir un poco una, una, algo más, las cosas cambian tan rápidamente que hace cinco años los parches que se le ponían al software estaban previamente probados que iban a funcionar bien. Hoy cambia tan rápidamente todo. Que los parches que te carga Microsoft día sí, día no, muchas veces no, han no ha habido tiempo para probarlos lo suficientemente. ¿Por qué? Pues porque si, si esperan el tiempo necesario para probarlos, el agujero está demasiado tiempo abierto. Entonces se parchea y ya iremos parcheando sobre parcheo para ir, eh, para ir eh, tapando ese hueco. Y otro problema más. Eh, Habría que buscar, en efecto... Eh, a que la comunidad internacional llegue a acuerdos en materia en, en el, de seguridad en el ciberespacio. El problema es que en, en, en las bombas nucleares, en paralelo a los acuerdos START, TALK, etc., estaba la, está la verificación. Un sistema que luego va, los países van y dicen, quiero verlo, quiero ver cuántas, cuántas bombas, cabezas nucleares que has declarado aquí, dices que aquí tienes 10 y vengo y entro. Todavía... Eh, está el tratado FACE por ahí, que era una maravilla de, de tratado, que te permitía contabilizar, saber cuántos carros de combate había en toda Europa, y por el sistema de tú declaras cuántos dónde están tus carros de combate, y de pronto te viene un eh, checoslovaco cuando era la Guerra Fría, o un ruso, o lo que sea, te viene y te dice quiero ver lo que hay dentro de ese almacén. Si la puerta tenía más de dos metros, tenías que abrirle la puerta y que entrara. Si tenía menor de dos metros, y de no, ahí no puede haber un carro de combate porque ¿por dónde va a salir el carro de combate? ¿Por la ventana? ¿Va a salir el carro de combate? ¿Eh? Bueno, pues el problema del ciberespacio es cómo verificar. Entonces, aquí yo vuelvo a la represalia. Hoy todavía no, no, se no hay acuerdos de internacionales. El acuerdo va a tener que estar basado en la represalia. Si detecto que... Un, la, eh, eh, el estado el gobierno x ha lanzado un ciberataque todos los demás la comunidad internacional le tiene que imponer sanciones eso es lo único porque no se puede verificar qué se está haciendo en el, en el ciberespacio eso no es verificable hoy día Ahora vamos a hablar de eso eh, en general pero antes permíteme una... quiero plantearos a los dos un tema que es bien importante y yo, yo entiendo que esto daría para una conferencia eh, para una conferencia muy larga pero me parece que es muy importante y quiero conocer vuestra opinión es un tema que plantea por Zoom Ana Georgina Guerrero y dice que las medidas que adopten las administraciones públicas para asegurar la ciberseguridad en muchas ocasiones, dice ella podrían colisionar con derechos fundamentales libertad de expresión, intimidad datos, derecho al secreto de las comunicaciones y lo que plantea es que si, ¿cómo se pueden planificar estas medidas para asegurar Asegurar el equilibrio entre defensa y seguridad y derechos fundamentales. Un tema bien importante. No sé quién quiere empezar. Empiezas tú, general. Bueno, eh, el, el general ha hablado antes de que eh, Facebook es un Estado. Y es verdad. Y es verdad. Facebook ahora va a cifrar las conversaciones. Y lo que le pedimos desde el mundo occidental es: oye, vamos a ver, pero, dan, pero da acceso a los jueces con mandato, o sea, o a la policía con mandato judicial. Porque si no, estaremos en el caso de Telegram, que es eh, todo está cifrado y ahí pues, el Daesh, los se mueven a sus anchas, porque, porque, no, se, eh, porque no atiende a, a las demandas de ningún juez eh, ni, de, ni de nada. Recientemente pues, salió en la prensa, y por eso lo cito, que Facebook había dado de baja. Eh, cientos de miles de boots que se habían dedicado a poner like al Ministerio de Sanidad con eh, señoritas eh, o señoras estupendas de, de buen eh, claro para, para para desgastar la imagen del, eh, del Ministerio de, de Sanidad durante una pandemia que es fundamental que el crédito eh, el crédito la opinión eh, se, man se, se mantenga. Bueno, ¿quién ha sido capaz de montar? Eh, porque eso exige, eso se hace con máquinas, pero exige un tiempo y un dinero. ¿eh? Y Facebook al final lo cerró, cerró todo, todo eso, pero al final hay que pelear con Facebook para decirle oye, dame de baja todo esto. Él lo que tiene es un negocio montado. Entonces a él, en principio, dar de baja las cosas no le, no le interesan. Entonces, libertad de expresión y eh, seguridad. Este es un equilibrio siempre delicado. Pero hay que, hay que, dar, eh, hay que decir, eh, dar un mensaje de tranquilidad. Desde luego, en mi, eh, creo que todos somos conscientes, y más en, en, en este foro, de que la democracia, uno de los pilares que se sustenta, en los que se sustenta la democracia es en la libertad de prensa, en la libertad de expresión. Ahora bien, dicho esto... Eh, si hay una campaña exterior, procedente del exterior o del interior, donde se pretende que ahora se quite todo el mundo la mascarilla y que porque es eh, todo esto de la pandemia es un, eh, es un invento, hombre, eh, a ver, algo habrá que hacer para intentar evitar el daño a la salud pública que provocaría si la comunidad, los ciudadanos dejan de atender. A, a los requerimientos de las, autoridades, eh, de las autoridades sanitarias. Eso no va a atentar nunca contra la libertad de expresión ni nada, ni nada de nada. Desde luego, eh, yo creo que eh, en España, cuando se ha llevado un tema mm, ante los tribunales, normalmente eh, se de, el juez ante la duda, eh, ante la duda es eh, aplicar el indubio pro reo, pero en este caso indubio pro eh, libertad, de, libertad de, de expresión. O sea, yo creo que en España no hay ningún eh, peligro ni problema de eh, control que implique una merma de calidad democrática o de calidad en la libertad de expresión. Este, este debate eh, lo vamos a tener aquí dentro de tres años o cuatro, como mucho, en la Asociación de Periodistas Europeos. ¿Por qué? Porque en ese proceso, en ese progreso que no se detiene, tampoco se está deteniendo la inteligencia artificial y tampoco se están deteniendo los medios de transmisión entre ordenadores. porque aquí hay algo que tenemos que tener muy claro. cuando hablamos de la red 5g como algo muy importante, la red 5g no es nada más que la forma de conectar un ordenador con otro. es más rápida, no tiene latencia, todo eso que se sobra, saben ustedes mejor que yo. entonces, vamos a tener una red muy rápida. De forma tal que va a ser prácticamente simultáneo, y vamos a tener unas máquinas que van a ser capaces de entenderse y de descubrir la verdad, ellas solas. Por tanto, cuando yo recibo. Yo voy a tener muy pocas dificultades. Esto, a lo mejor estoy haciendo una apuesta y luego dentro de cuatro años de ocurrir este seminario me dicen se equivocó, pero yo creo que me voy a equivocar poco. Dentro de cuatro años, todas esas cosas, como la libertad de expresión, pero también, y que viene muy unida, a la capacidad de que lo que circule por la red sea veraz. Con la inteligencia artificial ya veremos todo lo que vamos a ganar. Porque cuando a alguien se le ocurra decir una mentira, un no sé qué, las mascarillas no sirven para nada, todas estas cosas que se citan, las propias máquinas, en un periodo de tiempo infinitesimal, van a saber quién lo dice, la credibilidad que tiene, si, es verdad, si hace alusión a alguien, si eso es verdad. Y cuando nos lo presente a nosotros, nos va a dar con una valoración sin duda del tono de aquí le mando este mensaje pero esto es mentira. Eh, eso, eh, claro, dice, bueno, pero yo es que estoy hablando de otra cosa. Yo estoy hablando de que yo pueda decir lo que quiera, claro, usted podrá decir lo que quiera, y los instrumentos que todos tendremos en nuestra mano sin conculcar la prohibición por parte de un gran hermano, sino porque el sistema funcionará así, comprobando lo que es verdad y lo que no es, lo pondrá en nuestras manos. Esto es lo que... Bueno, yo digo cuatro años, a lo mejor es más, pero desde luego ese es el camino por el que vamos. Y por tanto, estas disquisiciones de hoy se van a quedar viejas muy pronto. Mientras tanto, y quizá eso es lo que le preocupe a nuestra amiga la periodista, siempre que regulamos una cosa para evitar un riesgo, para... decimos algo que no se puede hacer. Para evitar los incendios forestales, se dicen que no hagan barbacoas, pero digáis es que tengo derecho a hacer mi barbacoa aquí en esta tierra que es mía, sí, pero no la puede usted hacer porque va a haber un incendio forestal. Y en estos casos, lo que hay que hacer es pensar en que la libertad de expresión es un bien fundamental, como hemos dicho otros, y que en la regulación tiene que quedar salvaguardada. Pero eso no quiere decir que no haya que regular este mundo hasta tanto se regule por su propia capacidad de regularse, que no va a tardar. Quiero plantearos los generales dos asuntos que plantean eh, asistentes y por Zoom sobre la posición de España. La primera, la verdad es que la, la, el primer asunto es, lo plantean de forma muy parecida Javier Fernández Arriba, de Atalayar, y Alberto Suárez Sutil, de Zoom. Os leo la, la pregunta tal como la formula Alberto. Dice que España, por su posición geográfica al flanco sur de la Unión Europea, su cercanía con el continente africano, es un objetivo relevante para los ciberataques, tanto de actores estatales, el cita Rusia, como no estatales, el cita Daesh. Y la pregunta es que si hay conciencia en España sobre, eh, sobre esto, tanto por, eh, por el Estado como por el público en general. Bueno, yo, yo diría que eh, por el público general, la, la yo creo que España tiene un déficit que conviene cada vez menor, pero todavía tiene un déficit de cultura de seguridad nacional. Eh, poco a poco se va avanzando, estamos ahora elaborando precisamente un plan integral de cultura de seguridad nacional que intentará aglutinar todos los planes que, que hay en los diferentes ministerios. Por parte del Estado, yo creo que por parte del Estado y del Gobierno, sí hay una, una conciencia muy clara de que somos la puerta eh, sur de Europa, de entrada y de salida, y de que tenemos que prestar especial atención al, al, al Magreb y al Sahel. Y yo creo que no, por, no solo por este gobierno. Eh, suele ser frecuente que cuando llega un, 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 nuevo, un nuevo gobierno, uno de los primeros viajes que se hace suele ser siempre a Marruecos, porque los viajes a Europa son vuelos domésticos ya. Ya es, eh, esto dentro. Y pongo un ejemplo. El presidente de Gobierno, desde que estamos en pandemia, pues como es lógico, viaja, hace muchísimas videoconferencias y muy poco viaje. Pues hace poco hicimos un viaje a, hizo un viaje a, a Mauritania, eh, a una reunión del G5, del G5 Sahel. Eh, bueno, yo lo dejo ahí, creo que, que sí, que hay una conciencia clara. De, de, de esa importancia yo para complementar un poco efectivamente nuestra aproximación al uso de la red es, es, es demasiado y cada vez a medida que va bajando la edad de lo que lo hacen es menos meditada es decir a una persona de 18 años le dices oye que es que te pueden estar enterando de quién llama y dice a mí que me importa. Si yo lo que quiero es llamar. Y esto cada vez ocurre más y el uso de la red eh, nos lo tomamos a veces y estoy hablando para esa no tanto para el Estado sino para esa relación de ciudadanos. Y hay un ejemplo que es magnífico cuando alguien quiere descargarse un, una, una, una aplicación para lo que sea, eh, naturalmente antes le ponen los términos y condiciones. Y, y hagamos un poco de examen de conciencia a todos los que estamos aquí. ¿Las leemos? ¿O decimos acepto, 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 acepto? Tan, tan, tan es así la cuestión que un italiano, una empresa italiana de software con cierto buen humor, hizo una, eh, hizo una aplicación de contactos. Y en los términos de la aplicación de contactos decía si usted quiere bajarse esta aplicación me da a mí la capacidad de venderle su alma al diablo. En la primera hora, 1.700 personas, en la primera hora que estuvo en la aplicación, aceptaron que esa empresa le vendiera su alma al diablo. Esto es, parece que es, que es una butad, pero esta es la aproximación del ciudadano normal a la, a, a la red. A mí no me va a pasar nada, a mí, ¿qué me dices? A mí, y además yo quiero, bueno, yo quiero saber qué tiempo hace en Tegucigalpa, si se entera, no sé quién, pues que se entere. Esta es nuestra aproximación. Con esa aproximación es muy difícil proteger. Por tanto, sean ustedes dueños de su ordenador y dueños de su teléfono móvil. Y para ser dueños de su ordenador y teléfono móvil tienen que saber qué le ponen. ¿Y en qué condiciones? Y déjense de aceptar continuamente sí 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 sí. ¿Para qué quieren ustedes saber qué tiempo hace en Si no, no me hace falta. ¿Para qué quieren muchos que se bajan? Y estoy seguro, yo conozco a amigos que se bajen una, una una aplicación de contactos que no van a utilizar, pero quieren saber a ver qué pasa, ¿no? Un día con unas cañas. Mira, vamos a ver. Pero ¿para qué? Utilicen su ordenador y su teléfono para lo que es. Y cada vez que le impongan un sistema de trabajo, que se lo imponen, observen lo que... Y esa es la mejor forma de protección. Tampoco se puede venir en esto todos a decir que nos proteja el Estado. No se puede. El Estado hará todo lo que, es, lo que pueda para grande, el virus Guanacray que ataca a el, a, a, al sistema sanitario o estos otros que ha habido de, de otro tipo. Pero ustedes tienen que... Y cuando digo ustedes, perdónenme, yo también, y la, decir, el usuario de un sistema moderno tiene que ser capaz de protegerse y no dejar que le prote, solo que le protejan los demás. Bueno, vamos terminando porque me han pedido que terminemos un poquito antes, pero sí quería plantear dos, dos últimas cosas. La primera eh, la plantea eh, Emilio Andreu, de Radio Nacional. Eh, hablaba antes, eh, General Ballesteros, de las represalias. Claro, eh, todos, o yo, bueno, yo creo que todos tenemos, la, tenemos la, la, la idea de que en este ámbito de la ciberseguridad no funciona la disuasión, o no funciona como en términos físicos, por así decirlo. Es decir, ustedes son muy prudentes y no van a poner nombres, todos tenemos, pero yo no, y, y los, los pongo, todos tenemos la impresión de que países como Rusia o como China campan por sus respetos en este, en este ámbito y no le tienen ningún miedo a las consecuencias. ¿no? Todos tenemos un poco esa, esa idea. Y precisamente sobre esto, el compañero Emilio eh, plantea que si el Gobierno tiene voluntad, Voluntad, o sea, no conciencia, sino voluntad para responder a los ciberataques. Bueno, yo no puedo hablar en nombre del Gobierno, no soy Gobierno, en, 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 no lo sé, yo le agradezco mucho a, a Emilio eh, la, la, la pregunta. Yo creo que el Gobierno, lo que sí que eh, tengo claro es que quiere tener un sistema, eh, eh, quiere proteger a los ciudadanos. Es la primera obligación de todo gobernante, proteger a sus ciudadanos. Y esa protección... Incluye la ciberprotección. Y cuando yo hablo de represalias, hablo de, toda, de, de disuasión por la represalia, hablo de muchas represalias. La represalia diplomática. Esta es la que se ejerce normalmente. Si me haces algo, me pongo de acuerdo con los aliados y te doy. ¿Te doy con qué? Con sanciones, con eh, expulsión a veces de, de diplomáticos, rebajo las relaciones comerciales contigo. Etcétera, etcétera. Esto es un tema muy duro, porque luego viene la contrarrepresalia, esto lo, lo sabemos todos. Pero también es eh, si yo tengo instrumentos que puedo, que el, el ordenador que me ataque lo puedo también atacar yo, eso no lo puede hacer más que se puede hacer en el ámbito de la ciberdefensa. Eh, los ejércitos tienen armas de, de puras de defensa. Y tienen armas de ataque que solo se conciben para la represalia. Para la represalia como una pieza fundamental de la disuasión. No es para atacar a nadie. Es para decir, no se te ocurra atacarme. No se, perderías más. Ese, ese es el tema. Entonces, eh, defensa tiene. Esa, esa estra, las estrategias de defensa han sido. Todos los gobiernos las han, eh, las han dado por buenas ¿eh? y están en lo convencional, ¿por qué no iban a estar en lo... Ahora, como respuesta, no, no para tomar eh, iniciativas. El último tema que os quería plantear a los dos, eh, lo has mencionado tú, aunque fue un poco de pasada en tu intervención, pero creo que es un tema bien importante, que es el despliegue del 5G. Y quería preguntaros si se, en España se, están, se está haciendo este despliegue de esta tecnología de última generación en condiciones de seguridad o mm, tenemos que preocuparnos. Quería preguntar a los dos. Empezamos por ti, general. A mí eh, no estoy en el despliegue, como todo el mundo puede imaginar, pero eh, estoy seguro que se está desplegando con las máximas condiciones de seguridad posible. Eso no tengo ni la menor duda, aunque mañana pueden ser otras. Porque esto esto es, es el progreso, está evolucionando. Pero claro, 5G es una tecnología muy nueva, muy, muy bien eh, diseñada y desde luego que la que se está desplegando hoy es la más segura de la posible. A mí eso no me cabe la menor duda. Eh, España es el país de Europa con más fibra, el país con más fibra de todos los países europeos y el tercero del mundo, porque somos un país que vive en, en grandes en ciudades, eh, en vertical, por cierto, bastante, esto es bastante negativo para, para las pandemias, pero para la fibra es, eh, viene fenomenal. Así que eh, la fibra, eh, somos un país que tenemos una enorme ventaja competitiva en la implantación de todo lo que es comercio electrónico, todo lo que aporta Internet, el Internet de las Cosas, etcétera, etcétera. Perder esa ventaja competitiva sería un error. Así que no podemos parar el progreso, no podemos decir, bueno, vamos a parar esto durante tres años o cinco años y luego ya vemos. Eso no se puede hacer. Entonces, las operadoras ya están empezando a ponerse en, en marcha. España, como la mayor parte de los países europeos, está pendiente de decidir, de dar su posición respecto a la seguridad en el tema 5G. Lo ha dado el Reino Unido hace poco. Había dado una posición en enero y la acaba de cambiar. La acaba de cambiar teóricamente porque, eh, por lo que está ocurriendo en, en Hong Kong. ¿eh? Entonces, la acaba de cambiar y acaba de decir no se admite equipos de, de, de China y, y en 2027 aquí esto tiene que estar, eh, tiene que estar limpio. Bueno, en España tiene que encontrar un equilibrio siguiendo las instrucciones de la Unión Europea, tiene que encontrar un equilibrio entre desarrollo tecnológico y económico, donde tenemos una ventaja competitiva, y dar seguridad... Fundamentalmente a las redes que eh, tengan que tener esa seguridad. Es un tema que se está trabajando ya desde hace, desde hace tiempo, y, y bueno, eh, lo que nos gustaría es que Europa, en vez de dar recomendaciones, hubiera adoptado una posición común, como hizo con la NIS, con la eh, iniciativa de la protección de la red. Pero eso no ha sido así. Ha dado recomendaciones. A, al dar recomendaciones, pues bueno, pues eh, hay que tomar. Eh, decisiones que están pendientes, pero que, que habrá que, que adoptarlas en un tiempo, en un tiempo breve y, y será pues seguramente fruto de ese equilibrio entre el desarrollo tecnológico económico y demás y la necesaria seguridad para, para encontrarnos con los aliados y nosotros mismos y la protección de los ciudadanos, en las mejores condiciones posibles. Bueno, pues con esto terminamos. Hemos cumplido escrupulosamente el tiempo. Para mí ha sido un placer escucharos. Os doy las gracias y muchísimas gracias a todos.